Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y en este video vamos a hacer una salsa barbecue con sabor a guayaba que queda espectacular. Tiene una cantidad enorme de pasta de guayaba y otros ingredientes como ajo, cebolla y salsa de soya. Y como siempre, el enlace a esta receta lo pueden encontrar en la casilla de información debajo del video. Para comenzar, vamos a colocar agua en una olla pequeña junto con vinagre de manzana, un poquito de ron, jugo de limón, salsa de soya, salsa inglesa, cebolla deshidratada o fresca, ajo picado, jengibre en polvo o fresco, pasta de tomate y por supuesto la pasta de guayaba. Dejamos a que hierva a fuego alto, después reducimos el fuego abajo y cocinamos a fuego lento por unos 20 minutos o hasta que espese. Ya después vamos a sazonar con sal y con pimienta al gusto. Y antes de servirla vamos a dejar que se enfríe, pero si quieren guardarla en la nevera, la pueden guardar en un contenedor hermético y de esa forma les va a durar más o menos una semana. Y esa es la receta para hacer una deliciosa salsa barbecue con sabor a guayaba. Si disfrutaron de este video y de esta receta, por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a este canal para que estén al tanto de todos los videos que coloque en el futuro. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho.